Bienvenidos a todos a este nuevo video y seguimos trabajando con el data binding de interpolación. Pero en este caso vamos a trabajar con crear un objeto y mostrar todos sus datos dentro de acá del frontend. Para esto vamos primero a Bootstrap, busquen un diseño. Yo voy a buscar una tarjeta, por ejemplo, la que tengo aquí. ¿Sí? Acá tengo una tarjeta. ¿Sí? Un card. Busquen un card. O el card que a ustedes les gusten, porque hay un montón de diseños y es más, lo podemos modificar al final también. Por ejemplo, yo voy a elegir este card que no lo había utilizado, pero bueno, es fácil. Va una imagen, va un título, acá va un párrafo seguro y aquí, bueno, va un texto así de este color, así como que un poco apagado. ¿Bien? Para esto, obviamente, aquí está todo el código si quieren copiar todo, pero en mi caso solamente me interesa la tarjeta. ¿Sí? Para esta tarjeta, solamente se tengan en cuenta ahí donde dice Deep Class Card. Esa es toda la tarjeta. Desde aquí hasta aquí yo voy a copiar, porque esa es la tarjeta. Luego, obviamente, lo que está en la parte de aquí arriba, un call, es que está separando en secciones nada más. Pero en mi caso me interesa la tarjeta, así que yo voy a copiar solamente la parte de la tarjeta. Voy a hacer un copy. Me voy al HTML. Sí, acá dice título principal, ¿no? Yo aquí, abajo de título principal, lo vamos a crear, por ejemplo. Estoy trabajando, obviamente, en este componente. ¿Sí? Ahí. Miren, lo que yo voy a hacer aquí es solamente crearme un div. Sí, crearme una sola excepción. Div. Y esto vamos a hacer que sea un, que tenga un class, que sea container, por ejemplo. Container. Y aquí adentro de esto solamente voy a copiar el char. Perfecto. Obviamente este char, si se dan cuenta, lo guardamos. Guardamos los cambios y vamos a ver la página cómo queda. Aquí está nuestro card, ocupando obviamente todo el largo. Desde aquí está ocupando hasta aquí, todo. Pero está el card, ahí está la imagen, ahí está el título, ahí está el párrafo y aquí está esta sección de abajo, aquí abajo. Bien. Nosotros acá tenemos una tarjeta, ¿sí? Esta tarjeta aquí. Pero, como verán, ocupa todo, ¿no? Todo el ancho. Yo lo voy a hacer un poco más chica. Para eso lo que voy a hacer primero es, voy a sacar el card. Voy a crearme una fila, voy a decir que tenga margen de 0, ¿sí? Y luego lo que voy a hacer aquí adentro es crearme un separador. Vamos a decir que cada tarjeta va a estar en una sección, sería un class call, que esté, por ejemplo, en un call, vamos a ponerle un call de 6, ¿sí? Vamos a poner un call de 6 y aquí vamos a copiar lo mismo, vamos a decir crear otra sección, class, esto viene de Bootstrap, no se olviden, call de 6 también. Perfecto. En la primera sección del call de 6 voy a copiar una tarjeta. En la segunda voy a copiar otra vez la tarjeta y tendría dos, dividido en secciones de 6. Como verán, ahora ya tenemos dos tarjetas, obviamente, en secciones de 6. ¿Ven? Ahí tenemos las tarjetas. Sí, dos tarjetas. Obviamente la imagen no se nota, pero aquí nosotros es porque la tarjeta, miren, car es el div. Dentro de la imagen vamos a decir que apunte un asset a mi carpeta asset del proyecto barra imágenes y vamos a hacer que apunte, por ejemplo, a la imagen, imagen 1, .jpg. ¿De dónde sale eso? Busquen su carpeta asset, imagen y imagen 1, jpg. Perfecto, sería esta. Acá porque nos guste, a ver qué más tenemos. Bueno, tenemos esta imagen 3 png. Usemos esa, a ver, no la habíamos usado. Sí, imagen 3, PNG. PNG, perfecto, guardemos los cambios. Ahora van a ver prácticamente que ahí esa tarjeta, fíjense, tiene prácticamente la imagen que queremos, aunque un poco muy grande, ¿no? Así que lo que vamos a hacer nosotros es agregarle, por ejemplo, un width, así que no sea tan grande, que por lo menos sea de 300 píxeles, 300. Sí, vamos a ver qué tal cambia. Bueno, sigue apareciendo igual. Vamos a poner un width y un height. Un height también lo vamos a poner de un alto de 200. Vamos a ver qué tal queda. Ahí está. Bueno, sí es un poco más chica. Ahí como la ven. Sí, esta tiene un ancho de 300 y un alto de 200. Ahora, bueno, aquí iría el título, ¿no? Acá sería el título. En car title sería, tiene un H5, si se dan cuenta, dentro del car body. Fíjense que esto, siempre un car tiene tres partes, ¿no? Primero, el car, obviamente. Y dentro hay, bueno, acá está el body y acá está, bueno, tiene el footer, car footer, car body. Y acá, obviamente, la parte de arriba iría un car
header, aunque en este caso no está. Solamente está la imagen, empieza con la imagen, luego hay un body y un footer. Ahora, dentro del body yo voy a cambiar este título. Voy a decir que acaba el título del objeto. Título del objeto. Aquí iría. Este texto se lo vamos también a modificar, pero dejemos ahí el texto. Y aquí abajo sería, por ejemplo, la duración. Duración de la película. Perfecto, ahí está. Guarden los cambios y acá. Lo que vamos a lograr nosotros es que un objeto, aquí vamos a mostrar el título de la película, acá vamos a mostrar la descripción y aquí podríamos poner, bueno, la duración de la duración de la película, bueno, o estreno, ¿cuándo sería el estreno? ¿Sí? Y obviamente aquí tendríamos otro atributo que sería también la imagen correspondiente. Bueno, ahora, ¿cómo me creo el objeto y lo pongo aquí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hago para pindear aquí y poner nuestro objeto? Para eso cerremos todo, voy a cerrar todo. Se van a su TypeScript. Vamos a crear un método nosotros. Por ejemplo, primero voy a crearme una variable. ¿Sí? Ustedes pueden trabajar, crear objetos, no se olviden, mediante un modelo. Acá tenía un modelo producto, ¿sí? Y categoría. Podría crear un modelo películas, por ejemplo. Pero si no tienen un modelo, ¿sí? Bueno, obviamente sería crearlo aquí, al modelo. Por ejemplo, vamos a crear uno. Clic derecho. Vamos a ver si file. Que diga película. Película.ts. Aquí vamos a hacer adentro de eso, vamos a hacer un postport que sea una clase y que sea película. Película va a ser la clase. Abrimos y cerramos la llave y vamos a definir el atributo. Que tenga obviamente un ID que sea numérico, que tenga un título de la película, título y que sea un string y que tenga también la descripción. ¿Sí? Y que sea un string. Y también le podríamos poner que tenga un género. Comedia, todo eso. ¿Sí? Acción, que sea también un string. Ahora, también le vamos a poner, por ejemplo, la duración. La duración que sea un tipo numérico, number. Sí, con eso me basta. ¿Sí? Ya tendría unos cuantos atributos para mi objeto película. Creen el modelo en el paquete models, en la carpeta models. Me voy al TypeScript, ¿sí? De mi componente. Aquí yo voy a definir una variable global que se va a llamar película. Película, película, película 1, si quieren lo pongamos ahí. Y esto va a ser de tipo película. ¿Sí? Ahí está. Tenemos una variable película ahí. ¿Sí? Ahora, esta variable película, ¿sí? Que tenemos aquí, nosotros lo que vamos a hacer es darle valores a esta película. Por ejemplo, si lo vemos en el engine init, hacemos un CLG de la variable película 1. ¿Sí? Miren, lo vamos a mostrar esa variable apenas ejecute esto. Clic derecho, inspeccionar. Vamos a ver aquí en la consola. Fíjense que está undefined, está indefinido, ¿sí? Nuestro objeto película, no tiene nada. Bien. Pero yo voy a crearme aquí abajito del engine init un método. ¿Sí? Que se va a llamar cargar película. ¿Sí? A este método lo que va a hacer es solamente un proceso, así que lo voy a poner void. No quiero que devuelva nada específico, solamente void. Que haga algo. El método. Y que no reciba datos. Solamente que haga algo. En mi caso lo que voy a hacer es que película. Película 1. Le voy a asignar. Sí, le vamos a asignar. Los valores. Abro llave, cierro llave. Y le vamos a asignar que. Esta película tenía un ID. Así que sería el atributo ID. El valor. Sería 1. Vamos a poner, por ejemplo. Bien. Aquí nos está faltando ID. Sería el título. También. Y aquí le vamos a dar un valor al título. Por ejemplo. Hombre araña. ¿Sí? Hombre, vamos a poner coma, sería la descripción. Y aquí la descripción, vamos a poner cualquier cosa así. Voy a copiar este texto que tengo aquí, este, que es largo. Hagan de cuenta que eso sería la descripción. Ustedes le completan la descripción que tenga. ¿Sí? La sinopsis sería esa. Y vamos a ver qué más tiene la película. Descripción, género y duración. Género, género 2. Vieron que para el objeto le voy agregando sus atributos y a la parte derecha el value. Y cada uno va separado con coma. Coma, coma, me faltó acá. Y ahí, vamos al género. El género seguro sería acción.
coma. Vamos a la duración. Duración de la película, esto dura, por ejemplo, vamos a poner 120. 120 minutos. Sí, 2 horas. Ahí está, solamente eso. Vamos a ver ahora película. Ahí está película. Miren, yo a este cargar película, yo lo voy a llamar en el Engine Init. Que se, apenas se inicialice, llame al cargar película. Ahí está. Y el cargar película se va a encargar de rellenar ese objeto con valores en su atributo. Entonces, cuando lo vaya a mostrar luego, aquí se tendría que ver el que tiene valores. Vamos a ver. Sí, ahí está. Miren, ahí está la película, ¿sí? Descripción, duración, género. Esto no, esto es, tiene que ver con el tema, bueno, de la imagen nada más, así que no se asusten eso. ¿Sí? Sí, sí le aparece eso. Bien. Ahora, como verán, ahí está, pero me faltó que la película tenga una imagen, así que lo vamos a poner, o póster, lo pongamos, póster. Póster, que sea un string. Este sería el nombre de la imagen. Le agregué al modelo, fíjense, un atributo. Por lo tanto, cuando vaya aquí, me va a dar un error porque he agregado, dice, miren, aquí dice que le falta póster, atributo póster, no está declarado aquí. Así que sería una coma, pum, vamos a poner póster y el póster sería la imagen que hemos puesto, que sería esta imagen. Imagen 3 PNG. Esa es la imagen. Ese es el nombre de la imagen. Nombre de la imagen nada más. No quiero toda la dirección, solamente el nombre de la imagen. Vamos a guardar los cambios y vamos a ver. Apenas inicializa, se llama el método y el método se encarga de rellenar el objeto. Ya lo tenemos, miren, ahí está un object. Ahora, ese objeto que obviamente ya estaría cargado, me gustaría que ese objeto lo mostremos en esta tarjeta. ¿Sí? Para hacer eso, lo único que vamos a hacer es intentar bindear. ¿Sí? Miren, ¿cómo se llama el objeto? Es una variable global, se llama película 1. ¿Sí? Película 1. Entonces acá me voy al HTML, cierran todo lo demás. Entonces yo digo, mira, acá en la imagen tendría que estar imágenes, pero esto no, quiero que esté lo del objeto. Entonces acá sería bindeo de interpolación y primero, ¿qué iría? El objeto, película 1. Entonces acá van a poner película 1, que sería el objeto, la 1. Sí, película 1. Punto, y vamos aquí que se muestre el póster. Punto póster. Sí, vamos a ver, tendría que aparecer lo mismo. Si está bien bindeado, aparece lo mismo. ¿Vieron? Ahora, aquí en vez de título del objeto sería el título de la película. Entonces acá sería un bindeo. Vamos a hacer llave, 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 película 1, punto. Y acá sería título, el atributo título. Lo mismo hacemos aquí con la descripción. En SP iría la descripción. Así que vamos a hacer llave, 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 película 1.descripción. ¿Sí? Bien, vamos a guardar y vamos a ver los cambios. Tendría que verse aquí. Ahí está, miren. Aparece lo mismo del objeto. Revisen el objeto, ahí está. Título aparece lo mismo, la imagen aparece lo mismo, el texto, esta descripción, fíjense, descripción, aparece el mismo texto, está bien. Y aquí vamos a poner la duración. ¿Sí? Aquí, en donde va la duración de la película, vamos a poner duración, escribamos duración, 2 puntos. Y aquí vamos a poner del objeto solamente la dirección, que sería película 1, punto, y accedamos al atributo. Acuérdense que tiene atributo duración, que obviamente está en minutos. Duración. ¿Sí? Y aquí le vamos a agregar al lado de este bindeo, vamos a agregar minutos. ¿Sí? Lo que nos estaría faltando también es algo del género. ¿Sí? Pero para eso yo voy a usar un badge. Voy aquí a Bootstrap, componente, vamos a usar un badge. Creo que hay varios, así que podemos usar cualquiera. Miren, este badge. Este mismo. Warning. Podría ser. O primary. Este primero. Ese así redondeado, como tipo un botón. Lo voy a poner antes de esto. ¿Sí? Y acá en vez de primary, quisiera mostrar el género. Vamos a poner aquí. Género sería película 1.género. Vamos a ver qué tal queda. Y aquí está. Bueno, aparece ahí, ¿no? Ahí el otro ahí a la duración, 120 minutos. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es bindear un objeto. Sí, acá está la imagen, acá está el atributo, el otro atributo la descripción, el otro atributo el género, y acá estamos mostrando esta partecita, es el atributo de la duración solamente. ¿Sí?
Bueno, para que esta tarjeta quede un poquito mejor, le vamos a agregar algo más a la tarjeta. ¿Sí? Aparte de Car, que tenga un Shadow Rounded, que a mí que sea un poco más redonda. Vamos a ver qué tal queda. Ahí está, miren, como que está más sobresalida la tarjetita. Pero ahí estaría mi primer película. Pueden hacer lo mismo ahora para la tarjeta 2, crearse otro objeto e intentar bindear todas sus propiedades. Obviamente serían las mismas propiedades que esta. Miren, si yo copio este div que tengo aquí, sí, y lo pego aquí donde era el otro, donde había pegado el otro, borremos. Sí, estaría bindeando el mismo objeto en dos tarjetas, serían dos tarjetas del mismo. ¿Vieron? Ahí está. Sí. Obviamente, si esto si lo hacemos pequeño, estas dos tarjetas no son responsivas. Eso se pasa porque este call solamente dice de 6, no te está diciendo cómo querés que sea cuando sea small. Call-SM sería en SM que tome los 12. En una pantalla-MD que tome 6. Y en un call-LG, una pantalla grande que tome 6. Vamos a copiar lo mismo esta parte. Sí, sería esto. Vamos a hacer un copy y vamos a hacer el otro también, tendría que tener la misma. ¿Sí? Las dos secciones. Miren cómo cambia. Ahora van a ver que una tarjeta está encima de la otra y a medida que agrando ya van ocupando los espacios que yo quería. Pero ya está responsivo. Para que quede sus tarjetas algo así. Obviamente esto tiene que ver con temas ya de diseño, ¿no? ¿Qué imagen querés que vaya y todo eso? Pero intenten bindear aquí en esta otra otro objeto. Yo usé película 1, ustedes créense otra que sea película 2. Yo la creé de manera global a la variable. Significa que lo puedo usar dentro de este método, fíjense acá lo estoy usando con this, y dentro de este método también, le estoy dando un valor, this, también. This y ya le completo todos los atributos. ¿Bien? Bueno, esa manera entonces pueden bindear objetos dentro hacia el frontend. ¿Sí? Inténtenlo creando otro objeto ustedes.